Un 20 de noviembre de 1936, durante la Guerra Civil Española, el líder anarquista Buenaventura Durruti fallece en Madrid bajo extrañas circunstancias. Inicialmente, se informó que Durruti recibió un disparo en el bajo vientre en el frente de Madrid. Posteriormente se supo que su muerte ocurrió por un disparo accidental de su propio fusil, mientras discutía con un ayudante. Se especula sobre la posibilidad de un asesinato, perpetrado para que alguien de su círculo de confianza ascendiera en el escalafón.